Llegó el sábado, el día del festejo, Pablo, es mucha concurrencia. Contanos, ¿cómo te sentís? No, la verdad muy contento porque el día estaba feo, mucho viento, lloviznaba y no sabíamos si iba a venir gente, pero la verdad se llenó, así que la verdad muy contento porque se trabajó mucho durante la semana. Las chicas de la agrupación laburaron un montón para hacer todo lo que están viendo ustedes y la verdad salió magnífico. Contanos, las chicas que trabajan con vos en la agrupación, ¿cómo están distribuidos? ¿Qué es lo que están haciendo? Están todos en los juegos, porque es tipo son todos juegos kermeses, y están todos distribuidos en los juegos. Tenés karaoke, tumbalatas, carrera de goma, inflables y muchas cosas que ellas están controlando y fijándose que salga todo bien. Y están en los juegos para que los chicos, si necesitan alguna ayuda o algo, los puedan asistir. También tienen preparado regalitos para los niños, ¿no es así? Sí, así es. Aparte de que vengan a pasar un día lindo, la idea es que se lleven un recuerdo. Hay muchos premios, o sea, todos los nenes se van a llevar un regalo. Hay golosinas, burbujeros, cartas. Y aparte tenés bicicletas y premios grandes que se hacen para el sorteo final. ¿Qué significa para vos este día, poder festejarlo así? No, es un día especial por lo que se trabaja durante todo el año, porque más que nada para que los nenes pasen ese día especial y lo lleven y lo recuerden durante todo el año, porque nosotros nos han estado preguntando cuándo hacíamos el Día del Niño, chicos que han venido el año anterior. Entonces para nosotros eso es muy fuerte, porque todo el cariño, todo el esfuerzo que le ponemos se ve reflejado en que los chicos y los grandes los pasan bien. Han venido muchas familias sin nenes o han traído a sus sobrinos porque el año pasado la han pasado bien y han venido por más que esté con llovina o frío, se han acercado porque saben que acá la pasan bien y se hace todo como yo te decía y repito, con mucho amor y cariño. Ayer fue la jornada del Día del Peluquero, contame cómo fue la concurrencia, cómo estuvo. Aparte de que se llovió todo y esperamos que no venga nadie, vino muchísima gente también, así que agradecerle a Ariel Becerra por esta idea de los cortes comunitarios en el Día del Peluquero. Y bueno, seguramente el año que viene lo vamos a seguir haciendo, porque la verdad tuvo muy buenos resultados y si el clima acompaña seguramente va a venir muchísima más gente, porque ya te digo, día feo, mucha lluvia y sin embargo se acercó muchísima gente.